¿Qué tal, amigos? Les voy a mostrar cómo configurar el APN de Telcel. Bueno, si se dan cuenta, les voy a mostrar que no me deja navegar porque como les comento, pues no tiene la configuración del APN. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ajustes del teléfono y nos vamos a ir a internet y redes. Posteriormente vamos a buscar donde diga red móvil y de ahí nos vamos a ir a donde dice opciones avanzadas. Opciones avanzadas, opciones avanzadas. Y aquí donde dice nombre de puntos de acceso, aquí seleccionamos y si se dan cuenta, pues no hay ninguna configuración de APN, está en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la crucecita, la cruz, y aquí donde dice nombre le vamos a poner internet. Vamos a aceptar. De ahí vamos a ir donde dice aquí APN. En APN vamos a poner internet punto y Telcel punto com y le damos a aceptar. De ahí nos vamos a nombre de usuario. Nombre de usuario es web GPRS. Aceptar. Contraseña va a ser web GPRS, la misma, pero le agregas 2022 y le das a aceptar. Y de ahí nos vamos aquí a los tres puntitos aquí en la esquina. Le damos guardar. Y listo. Ahí aparece el APN configurado, ya está seleccionado y con un puntito verde. Entonces nos vamos ahora sí a probarlo. Y de inmediato ya ves que ahora sí ya te deja lo que es navegar. Ya te deja navegar. Esto pasa cuando, un ejemplo, te cambias de compañía, de X compañía, te cambias a Telcel y el teléfono muchas veces no se configura en automático. Cuando pones el chip de la otra compañía, no se configura en automático y tienes que hacer este procedimiento, este que te acabo de mencionar. O también cuando son teléfonos americanos, si lo acabas de desbloquear, tú pones el chip de tu compañía, pones el chip de Telcel, un ejemplo, y igual tampoco se configura en automático. Tienes que configurarlo manualmente como te lo acabo de mostrar. Bueno, espero que les sirva este video y sería todo.